Hola chicos, problema de trigonometría, el 26. Ya problemas de la calle, estos son bonitos, ¿eh? Pero bueno, aunque se den en la calle, piensa que para resolverlos por trigonometría deberías ir con la calculadora que lleve grabadas las tablas o con el librito antiguo de las tablas. Si no, no podrías resolver en plena calle estos problemas. Es el caso de una escalera de 6 metros de altura está apoyada sobre una pared, alcanzando 5 metros de altura sobre la misma. ¿Cuál es el ángulo formado entre la escalera y el suelo horizontal? Perfecto. Tenemos aquí un suelo, tenemos aquí una pared y una escalera de 6 metros que la hemos apoyado. Esta es la escalera, ¿eh? Y la escalera tiene 6 metros. Muy bien. Y alcanza una altura, es decir, este cateto es de 5 metros. Nos pide este ángulo, el ángulo de la escalera con la horizontal del suelo. ¿Qué función trigonométrica relaciona una hipotenusa con un cateto opuesto, ¿vale?, al ángulo y a nuestro ángulo, por supuesto? Pues se trata del seno. Seno de este ángulo es el opuesto partido por la hipotenusa. A este ángulo vamos a llamarle alfa, ¿eh?, que es una letra griega que se coge muchísimo para los ángulos. Y diremos, seno de alfa es igual a el opuesto partido por la hipotenusa. Ya lo podemos saber. 5 entre 6, ¿eh?, pues es 5 entre 6 igual a 0,8333 periódica. 0,8333 periódica. Periódica se suele poner así, ¿eh? Periódica. Es decir, va a 3,3,3,3. Bien. Pero yo no quiero el valor del seno, yo quiero el ángulo. Porque a la calculadora le digo, por favor, dime, ¿este seno de qué ángulo es? Y ella dice, hombre, eso no lo suelo hacer. Sí, ya sé que hacer lo contrario. Pero tú tranquila que te apretaré la función inversa, ¿eh?, antes de pedírtelo. Lo primero te introduzco el valor, que ya está introducido, perfecto. Y ahora te digo, hazme lo contrario de lo que sueles hacer, porque tú con esto me encontrarías ahora un valor, otro valor, de un seno, de un coseno. No, 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 no quiero que me encuentres una función trigonométrica. Quiero que me encuentres un ángulo, el ángulo, cuyo seno es esto. Entonces te digo shift, inverso, y ahora seno. Y me da 56 grados con 44. Alfa igual a 56 enteros con 44. Todo ello grados. Claro, al profe no le gustará que le des 56 con 44 grados. Le gustará que le des grados y minutos sexagesimales. Por eso tú le dices, mire, profe, alfa es 56 enteros graditos. Y estos 0,44 que los he desenganchado del 56, son grados, pero yo se los voy a pasar a minutos. ¿Cómo? Multiplicando por un factor que dice que 60 minutos son exactamente un grado, y he perseguido que el grado y el grado estén uno arriba y otro abajo, para que al multiplicar se vaya grado con grado y me quede solo minutos. 44 por 60, no 44, 0,44 por 60. Aprovecho que tengo introducido ya todos los decimales, ¿eh?, quito el 56 entero, resto el 56 enteros, se me quedan solamente la ristra de decimales, nada más, perfecto, y ahora multiplico por 60, por 60, igual, me quedan 26 minutos, tampoco enteros, serían 26,56 minutos, pero bueno, ya sería demasiado para una calle de una escalera, ¿eh?, calcular el ángulo con grados, minutos y segundos, ¿eh? A lo mejor
por la escalera se va a creer que es muy importante. Bueno, con minutos yo creo que tengo bastante ya. 56 grados, 26 minutos. Ese es el ángulo que forma la escalera con el suelo horizontal. 56 minutos. Perdón, 56 grados, 26 minutos. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.